Estoy en Parque Ñuazú en Luque y encontré esto. Wow. Oh, fetch. Oh my goodness. Eso casi me atacó. Bueno, acá está mi jugo de murukuyá. Yo lo llamo murukuyá con B, murukuyá, porque eso es guaraní. Otros lo llaman maracuyá, pero eso es como de dónde vienes, ¿verdad? Eso cambia dependiendo del país, pero por eso yo siempre digo murukuyá, porque en inglés passion fruit, ¿verdad? Pero supuestamente te da sueño. No me importa. Podría dormir todo el día si yo puedo tomar esto. Wow, mira qué profesional que soy. Bueno, acá estamos, como les dije, en Ñuazú. Creo que el nivel de agua está muy baja, pero hay un lago lindo acá en el parque. Estamos en la muelle, pero creo que normalmente el agua debería estar como por acá, pero este año en Paraguay ha habido mucha sequía. No sé si ustedes pueden ver, ahí está el lago. Bueno, acá estamos nosotros en la Plaza de San Lorenzo. Ahí pueden ver la catedral. Y bueno, nosotros vamos a entrar en el mercado y vamos a buscar algunas otras cosas para comprar. Yo viví acá, Villa del Maestro, o sea, San Lorenzo era la primera ciudad donde yo viví cuando estaba en Paraguay. Entonces, San Lorenzo siempre tiene un lugar en mi corazón por ser mi primera ciudad de Paraguay. Bueno, ustedes no van a creer lo que acaba de pasar. Yo estoy súper estresado porque literalmente dejé mi celular en el Uber que nos trajo acá. Soy un ñembotabú de la Gran 7, soy un idiota. Pero bueno, dejé mi celular ahí adentro. Pero por suerte, mi hermano llamó al número y el chofer contestó y podemos contactarle con él. Y él va a dejar el celular ahí en la casa en Torres Mirador, donde estábamos quedándonos. Y uy, por suerte, ay, la gente paraguaya es tan buena que él contestó y me va a devolver, ¿verdad? Eso es algo que aprecio mucho de los paraguayos, que te van a ayudar. Si necesitas algo, te van a ayudar. Mucha gente acá también estaba ayudando para contactarnos con el chofer. Y qué suerte, porque la verdad estaba muy estresado en ese momento. Dios mío. Hey, ¿cómo estamos? Bien. Divirtiéndote en el mercado de San Lorenzo. El famoso aceito paraguayo, ¿verdad? Menonita de bacán, de chortis. Gracias, amigo. It makes you feel really gross after, but it tastes good.
acá este o el bombero. Paraguayo. Bueno, ¿cómo te llamas, amigo? Alcides. Ahí. Aguanta Olimpia. Mucho aguanta. Bueno, no soy de Olimpia, pero tampoco soy de Cerro. Entonces. Guaraní. Olimpia, ah, sí. Olimpia campeón. Ahí era. Quería saber. Gracias, amigo. Bueno, este video tal vez va a salir mañana. Dale. Así que hay que estar atentos, ¿sí? Vale, dale. Hey. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. Creo que esto es hígado, eso es tripa, ni sé qué es eso. Eso es... Son globos. Creo que la parte íntima de una ballena, no estoy seguro. Esos son globos. Eso es lengua. Oh, esa es lengua, ok. Está bien. Estamos acá en la parte del mercado de la carne y todo eso, la carnicería. Tiene un olor particular que huele rico y malo a la vez, no sé cómo describirlo. Y acá tenemos los michis. Hola. Bueno, acá está Zach, en él va a comprar algo de ropa de esta tienda, todas las cosas que a él le gustan. Thank you.